El trabajo rudo del campo prácticamente acabó con estos dos hombres. Se dicen viejos, cansados y enfermos, sin mucho que esperar. Por ello, casi a diario, su refugio es la plaza principal de Santa Namaya. Estoy enfermo de la diabetes, pues, y la presión. Y me operaron como dos veces. Y ya el doctor dijo, cuidado con que vayan a trabajar porque hasta allí termina sus días. Y le calé a trabajar y sentía que me reventaba la cabeza y dije, no, sí es cierto. Y pues ya mejor ya no le hice la lucha. Andar pues en el potrero como queriendo en tiempo de este de las aguas, andar desquelitando. Y ando uno agachado así y siente que se le revientan pues las sienes. Y por eso pensé, yo dije, sí es cierto que ya no puede uno trabajar. ¿Ver? Ahí ha encontrado nuevos amigos y viejos conocidos de toda la vida. Junto a otros viejos, en igualdad o peores circunstancias, ven pasar el tiempo, reviven los recuerdos en los surcos de maíz y otros cultivos. Aunque quisieran, ya no pueden trabajar. Sí, aquí nos venimos, yo soy del rancho, nomás que me vengo aquí pues aquí con puros viejillos pues, a que nos critiquen aquí la fregada, pero aquí estamos. Todos los días viene. Diario aquí estoy y pues como no está lejos de aquí el rancho donde yo vivo y luego hay servicio bastante, hay mucho servicio, pues de aquí a allí vengo unos 5 o 10 minutos. ¿Encuentra con los amigos aquí? Aquí, mira, todos estos aquí, puro viejo, pero hay días que están llenas estas cuatro bancas aquí, pura gente grande. Ahí están hasta las 2 o 3 de la tarde diario, sin importar ser criticados. Están expuestos a morder y ser mordidos, dice don Benito Acosta. Y la ida de aquí es 2:30, 3. Todo el tiempo estamos aquí sobre saber qué pasa. A morder a la gente o que nos muerdan. Porque nomás a eso viene uno. Y de lo demás, pues, cuando no vengo aquí salgo para caminar por tres. Dar una vuelta. Se me hace menos largo el día por allá que aquí se me hace un poquito medio. Porque si se queda en su casa ahí solo se deprime. No estoy solo, pero no estoy a gusto yo, no. ¿Vas a estar ahí sentado? No, o viendo televisión ya al rato. Si no me gusta, pues hasta me duermo, mejor me levanto y ahí vengo para aquí. Benito está enfermo de una serie de enfermedades, entre ellas la hipertensión arterial. Lamenta que el campo no genere ninguna prestación, seguro, afore o algo para el retiro, como en Estados Unidos, donde alguna vez fue migrante. No hay nada. Por allá en Estados Unidos, cuando uno está trabajando, le quitan un poquito, pero sin papeles no le dan nada. Con papeles sí le dan algo, pero aquí se muere uno y nunca dicen ayuden o tuvo una ayuda, nada. Si trabajas con un patrón, por ejemplo, con un rico aquí, que el señor Manuel ya se murió en Mendoza, ocupa a la gente cuando ya están inservibles, vámonos, y no les dan ni nada. La situación de Hermógenes está más compleja. Él está solo, quedó viudo hace un tiempo, y aunque tiene hijos, ellos ya tienen sus propias familias. Por eso, ahí en esa plaza, es su refugio. No, y uno pues ya pues, solo pues ya, que no tiene uno ni su familia, como para mí se me murió la familia, pues ya que estoy haciendo en el rancho, me vengo para acá de perdido a platicar. ¿Me murió qué, la esposa? Sí. ¿Hijas? Eso sí tengo pues, pero ya todos están amparados, ya están casados y la fregada, y pues ya yo quedo pues, volando. La plaza es su cobijo, es el lugar propicio para los viejos, su otra casa, su escape a la realidad y a lo inevitable. Ante la falta de familia, de un empleo o el reconocimiento a sus facultades y acciones, muchos de estos hombres recurren a las plazas principales, tanto de los municipios como de los pueblos michoacanos y del país. Humberto Castillo, Noticieros Nuestra Visión.